Hasta 250 internacionales. Bueno, ahí vemos la largada, ¿eh? Largada tipo Le Mans, muy divertido, por supuesto. Las motos ya encendidas, teníamos, ahí estaban los ayudantes que tenían la moto en marcha. Venían los pilotos corriendo con las botas pesadas en la arena. Se subían a la moto y hacían la largada, pasaban por el arco de la llegada, ya como para arrancar esta vuelta que, como decimos, creo que en el caso de la 250 daban 6 vueltas aproximadamente. No, 4 vueltas daban, me parece, al circuito. No me acuerdo bien. Pero, claro, es un superenduro. No es un enduro clásico. Es un superenduro que dura 4, 5, 6 minutos la vuelta. Depende de la moto. Y vemos pilotos que vinieron de todo Río Negro. Vinieron de algunos de Chubut. Y algunos pilotos que vinieron también de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas vueltas, perdón, daban al circuito, más o menos? 4 o 5 vueltas daban, ¿no? Bien. Aproximadamente. Bueno, se hacía código. Lo que pasa es que había muchas categorías, muchas largadas. Nosotros no pudimos televisar todas. No te olvides, Claudio, de que sí, había más de 10 categorías. Esta era la primer manga, porque lo hacían tipo motocross, ¿eh? Así que no se muevan de la pantalla, que tenemos más playas doradas. Nota ahora con alguien que apoyó fuertemente a este evento, el motoquero intendente, Renzo Tamburrini. Es un potencial enorme que hay acá, ¿eh? Sí, la verdad que de a poco vamos instalándolo como destino turístico. Recordemos que nosotros ahora estamos en plena obra del acceso, que son 28 kilómetros de asfalto que unen la Ruta 3, donde está situada la Sierra Grande, con el balneario. ¿Eso se va a terminar para este año? Esperemos que para la temporada que viene ya esté inaugurado o listo para inaugurar. Y o sea que estos 28 kilómetros de ripio deseamos que sea la última temporada que tengamos que transitarlo. Pero así todo eso viene acompañado con otra serie de obras que van a hacer que Sierra Grande y Playas Doradas propicien un nuevo destino turístico que contrapese las grandes potencias que tenemos vecinas, ¿no? Como Puerto Madryn, como Las Grutas, destinos turísticos ya consolidados hace muchos años. Y este como balneario emergente tiende a generar una nueva alternativa de más tranquilidad, de poder desarrollarse de otra manera, sobre todo para la familia, con playas muy amplias que permiten tener el espacio necesario para poder disfrutarlo en familia como balneario. Pero aparte poder realizar otras actividades más tranquilas y más en contacto con la naturaleza, como puede ser el enduro, como puede ser el kitesurf, que se practica mucho. ¿Tienen previsto algún lugar para poder decir, bueno, esto lo vamos a dejar para hacer enduro o alguna probable pista de motocross? Vamos a ver cómo hacemos para hacer una ordenanza, dejar un circuito que realmente nos permita desarrollar la actividad año tras año y no tener que estar improvisando, trasladándonos en función del crecimiento de la villa balnearia. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos de aquí más, porque hay que trabajar fuertemente en la legislación para que nos permitan usar ese predio o ese espacio con un destino como este, como el que estamos compartiendo hoy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Renzo Tamburrini, motoquero, que sí los hay, pero muy buen intendente, así que gracias por el apoyo al deporte. Vamos con la categoría, la clasificación. Clasificación final general, luego de dos mangas, el ganador de la 250 Internacional, Gabriel Cáceres. Segundo lugar para Matías Ramos, tercer lugar para Alberto Manchera. Y nos vamos a otra categoría, seguimos en Playas Doradas, precioso lugar. A ver, te recomiendo descansar, sí, en este lugar. Si no estás en Crossword, no existís, papá. 4 ciclos hasta 750 y 400. ¿Vos venís de vacaciones, te traes el 4 y la familia? O sea, es como un hijo más, ¿no? Sí, parece. ¿Ayer recorriste el circuito? Sí, lo estuve probando. Y bueno, se ve lindo, ¿no? Sí. Bueno, contame de la vuelta, ¿cómo se viene este año? Preparándome yo, dirás. Sí. Sí, bueno, he hecho hoja muy poco, pero sí, con intenciones de volver a correrla y bueno, tratar de volver a sacar algún buen resultado. Bueno, como años anteriores que has ganado en tu categoría. Sí, todos los años por lo general estoy metido en el podio, así que es algo interesante. Bueno, muchísimas gracias, Armin Baeza. Yo lo conozco hace muchos años, Armin, a la familia, porque es un piloto referente de Tierra del Fuego. Un piloto que vino de Ushuaia a correr esta carrera, vino a veranear seguramente,
Y ahí lo encontramos. Armin se está preparando para la Vuelta a Tierra del Fuego, que va a ser el 22-23 de marzo de este año. Bueno, muchachos, estamos con la categoría cuatriciclos. Estamos, claro, los cuatri de parabienes en este lugar porque lo favorece muchísimo. Hay categoría de cuatri mayores, hasta 400 centímetros, claro, cúbicos, y otra hasta menores. 750 centímetros cúbicos. Y además, están los menores. Que lo veremos enseguida. Claudio, ¿qué te pareció lo que estás viendo ahora? Porque vos desde acá, en la televisor, lo estás viendo de otra manera diferente. Y los cuatris es más picante, es una categoría muy llamativa y además me hace acordar mucho al Etuquén, al Enduro del Verano. Si bien no es exactamente el mismo paisaje, te llama la atención porque no es lo mismo verlos traicionar a estas máquinas en arena que verlos en un circuito en tierra. Tal cual. Así que Armin Baeza, como vimos en la nota, también lo acompañaba y nos encontramos con otro piloto de Ushuaia. Ya te voy a contar quién es. Pero ahora te vamos a mostrar la nota que le hicimos a Lucas Cárdenas, el piloto que viene de Rincón de los Sauces. Esto nos decía. Participar en las que más podamos, así que bueno, hemos hecho un mini proyecto con la familia de Bassano y Miguel Palomo. Así que bueno, es un equipo para el Enduro APE 2015. Ah, buenísimo, que le van a apoyar a Agustín Bassano. La idea es darle una mano a Agustín, ya que lo ha dejado siempre en alto. Así que bueno, la idea es darle una manito y esperar que la gente colabore con él, ya que en todas las competencias siempre lo trata de dejar bien alto. Ahora salió campeón en el ETI, así que bueno. Bueno, muchas gracias, Lucas, y éxito con esto que estás emprendiendo desde Rincón de los Sauces. Vamos con la clasificación. Ustedes están viendo llegar algunos pilotos de los grandes, ya los viste recién. Ahora vamos con la categoría menores. Exactamente, ahí vemos largar ya los cuatriciclos menores. 7 pilotos enfrentan la pista, una pista especial para ellos, especial para el tipo de cilindrada que manejan estos niños y para su edad y experiencia, lo cual nos parece muy bueno que también en este campeonato los tengan en cuenta los menores. Te cuento que en categoría menores el ganador fue Lucas Cortés, seguido de Sofía Galván y Gabriel Machuca en segundo y tercer lugar. Pero te voy a dar también la clasificación de los cuatrimayores hasta 400 centímetros cúbicos. Armin Baeza fue el primero en llegar, seguido de Fratesi. Y en cuatris hasta 750 centímetros cúbicos, el ganador fue el piloto Rodrigo Soria, seguido de Alejandro Corbera en segundo lugar y Ángel Álvarez en tercer lugar. Esta carrera fue realizada gracias al apoyo del gobierno de la municipalidad de Sierra Grande, de su intendente, como veíamos la nota recién de Tamburrini, de Renzo, y también de Mario Zúñiga, que es el subsecretario de Deporte, que le hicimos una nota, pero la vamos a ver en un ratito. ¡Siguiente acabo, en definitiva!